Oye. Se nos escucha siempre en mi corazón. Juan, ¿nos estás escuchando? Sí. Vale. Nada. ¿Era como un sarcófago o algo así? Sí. Hay como... es como un pequeño... una tumba, joder, no me salía el nombre. Digo, que he utilizado otra palabra. Como una pequeña tumba de piedra. Vale. Voy a rodearla a ver si hay alguna inscripción, alguna figura... Vale, tírame percepción. Manolo Escobar. Percepción. Once. Vale, das un par de vueltas sin tocar nada. Es muy simple, es completamente lisa, tiene la rugosidad de la piedra, pero no encuentras ninguna inscripción, ninguna marca extraña, es una simple tumba de piedra. Es como una pieza de piedra, o sea, es un bloque de piedra macizo. ¿O tiene como una losa encima en plan de hola, por aquí se abre y sale Tutankamón? Tiene una losa. No pone lo de Tutankamón, pero tiene una losa que, o sea, es otra pieza. Podría ser movida. Vale, por esto. Es piedra, hemos dicho, ¿no? No es metal. Ajá. Cool. Yo voy a acercarme al... a Hades. Hades, decías que todos estos montones de huesos, estos... ¿Cómo me sale el nombre? ¿Calderos? Es que la vejez hace estragos. Señora. ¿Tienen magia? ¿Pero has visto algo de magia en algún otro sitio? Estaba todavía comprobando estos, pero me puedo acercar en un momento. ¿Sabéis todos lo que es la conjuración, verdad? No me gustaría tener que explicároslo, porque la conjuración, como sabéis todos, es conjurar cosas. Mientras no para de hablar... tiene que haber los activadores, y como no los conocemos, pues es probable que mientras hagáis cosas, pues invoquéis algo, traigáis algo, incluso os a otro sitio. Lo utilizo a nivel 3, así que cualquier spell de nivel 3 o inferior se termina. Y si es superior, tengo que hacer un spell check. Vale. Vale. Si está manteniendo Hades el ver magia, pues puedes ver como después de que Gertruda haga su hechizo. ¿A qué caldero estás apuntando? Al que hay a la derecha en el centro. Vale, el centro, a la derecha, el del medio. Vale, ves como la magia de adjuración que había en ese caldero desaparece. Nada ha cambiado. De hecho, podéis ver todos como una especie de... como si... Cuando así en polvo que hace un poco así... Como un polvillo negro sale mágico que desaparece. Sale del caldero y se desaparece. Y Hades, que es el único que está viendo ahora mismo magia, no ves más magia salir de ese caldero. Vale. Y voy a acercarme a inspeccionar ese mismo caldero. Yo me voy a mover para poder ver con detectar magia toda la sala. ¡Te ayudo! Vale. ¿A qué? ¿A inspeccionar o a detectar magia? A lanzarle en dirección hacia... Ah, vale. Vale, no lo había pillado. Gertruda, me vas lanzando investigación. Y Hades, puedes ver que
dentro del cofre notas auras mágicas también. Y el escudo que se encuentra encima del cofre también tiene una aura mágica. Vale. Vale, magia ahí y ahí. El escudo brilla. La verdad es que es bastante bonito. Es de un bronce pulido que brillante, muy guapo. ¿Aquí no notas nada en el sarcófago? No, ahí no ves. ¿Se está señalando a sí mismo? Aquí. ¿Todo eso es nada mágico? Todo eso es pura magia, pero creo que es por ti, guapo. Estoy cantando la canción, pero no lo vais a ver. Vale, o sea, si muevo esto, ¿pasa algo? Yo me alejo un poco, ¿eh? Así como para acá. Espera. Hay que hacer las cosas pensando y con calma. Me voy a subir encima de la tumba y voy a coger el escudo. Ok. Estaba Julián a punto de empujar cuando hace el otro. ¡Oh, salto mortal! En el momento en el que pones tus piececitos encima de la tumba, te estás acercando ya al escudo cuando. Gertruda, que es la que está más cerca del caldero. Bueno, no, en ese caldero, no, claro. El resto de calderos empiezan a tambalearse y a moverse. Niño, 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 niño. Y niño. Empiezan a salir de los calderos. Uno tras otro, esqueletos que empiezan a moverse, salen de debajo de toda la pila de esqueletos. Y empiezan a ir hacia vosotros. En el momento en el que ha pisado la tumba, tiradme todos iniciativa porque toca pegarse contra esqueletos. ¡Qué inesperado! Maris, no. ¿Qué? ¿Yo? No, que tengo que hablar. Estoy tirando estos esqueletos. Estos esqueletos os dirá Ramón Chulo en su cabeza que... los esqueletos se llaman Bruno porque hay muchos más que uno y los quieren pegar. Wow. Voy a sacar mi esta de traquear esqueletos que son muchos. Empiezan a salir. ¿Ves, Gertruda, que del caldero donde estabas? Oh, me acabo de cargar. Bueno, donde estabas no salen dos esqueletos, pero del resto. Empiezan a salir y van hacia vosotros. Vale, voy a tirar iniciativa. ¿Hay ocho o es que no hay más dibujicos y hay muchos más? No, no, salen dos de cada uno. Hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Porque... Ah, vale, es que no sé contar. Feel you. Vale. Bueno, vamos a ver. ¿Alguien ha sacado más de 20? No. Saca un 20. De 20 a 15. 20. ¿15? ¿Has dicho que algo Gertruda? ¿No? 20 he sacado. Vale, no te había escuchado. Vale. 15 Sirdrup. De 15 a 10. 14. 10. 14, Miyagi. 10. Bueno, creo que. No sé si lo está poniendo. Da igual. Julián, ¿y qué has sacado tú, Hades? 7. Vale. Ok. ¿Qué música más poco de batalla? Voy a poner más música de batalla. Me ha molado la transición, pero después ya no, ¿eh? Puedes poner algo así en plan de na 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 para que a mí me dé un poquito menos de miedo, por favor. Ahora mismo voy a buscar esperanza. Canciones Rainbow. Felices de masacrar esqueletos. Eso, gracias. Me lo podéis repetir. Os voy a poner una música de claro. Cuando zarpa el amor, navega. Así, sí, por favor. así. ¿Me podéis repetir las iniciativas para ponerlo bien? Vale, te digo 20 Gertruda.
¿Lo tienes? 15 Sir Drup. 14 Miaugi. 10 Julián. 7 Hades. Y bueno, los esqueletos ya sabréis cuando salgan. Ay, si tengo que tirar por... Bueno, que va a hacer algo mi querido Remolín. Amigo Remolín. Bueno, que además ha sacado un 20 a tope ahí. ¿Dónde está mi...? Vamos, espero que sea un 20 a nuestro favor. Yo no tengo montura, tengo un pájaro en el hombro de... Ah, puedo soltar la contraseña cuando quieras. O de hecho, espera, no sé cuánto dura. No, que no estoy cerca. De hecho, hace prisa porque mi Yaogi mira al pájaro y se relame un poco, la verdad. ¿Para qué te voy a mentir? Aún peor, se lo mete en la boca. Bueno, va a ir primero Gertruda. Dime qué es lo que quieres hacer. ¿Cómo te puedo tener en mi vida? Invisibility. Wow. Sí. Daño psicológico a mí. Dios, hasta en mi cabeza. Ya lo sé, lo siento. De hecho, pones acá mi fondo. Sí, por favor. Esa canción para no, no puedo, que me echan de Twitch. Oh. Joder. ¿Qué? ¿Me habías dicho que querías hacer algo? Me encanta porque en el orden de Roll20 aparece solamente nuestros tokens, o sea, menos el mío, que pone Julián Churches. Es que me están hablando todos a la vez, por eso no te he entendido. No, simplemente me casteo Invisibility y me muevo un poquito para no estar... ¡Bye! ¡Ha hecho la guarra! Bueno, pues muchas gracias, ahí donde estés. Es que estoy buscando, cago en la leche, no encuentro el maldita ficha de Remolín, porque no me acordaba que podría utilizarle. Me he olvidado completamente de Remolín, lo siento, chicos. No lo sé, ya lo tengo en algún momento. Pero por ahora, vale, Gertruda, te mueves. Sir Drup, te toca. Miro la situación y hago. Y cojo el escudo. El escudo, vale, ok. Vale, tienes. Ok, tienes el escudo, muy bien. El escudo también es un esqueleto. Tienes escudo que de hecho. No, vale, no, sí, ok. Tienes un escudo en la mano. Vale, ¿eso ha sido mi acción? ¿Quieres hacer algo más? Sí, porque lo coges, vale. Lo tienes que desmontar, además es bastante grande y te ocupa. Estás casi todo tú detrás del escudo. Vale. Bueno, de hecho, delante. Claro, delante. Vale. Pues esa ha sido mi acción con mi... Me voy a quedar encima. Estoy bien donde estoy. Me voy a quedar ahí encima. Ok. Ok, muy bien. A tope. A tope con la vida. Tengo a Hades al lado, ¿no? Estéis donde estáis en el mapa. Sí, vale. Estamos solísimos, ok. Te toca ahora, Miaui. Bueno, pues pego. Le pego a un esqueleto, al que tenga más cerca. Muévete y pega. Muévete con él, sin miedo, con el toque. Paca. Ahí está. ¿15 le da? Sí. Ok. Y se encuentro otro dado. Bueno, vale, pues le pego con el bastón. Que son genial. Oh, oh, oh. 17 de daño. Vale, veis esto, como sacas tu bastón y haces ¡pam, pam! Y en cuanto al segundo haces pas y al segundo golpe le das así en la cabeza. La cabeza sale volando contra la otra pared y el esqueleto cae al suelo destruido. Vale.
Entonces, como bonus, ya como ha atacado, puedo pegar otra vez. Ajá. Muévete. Vale. ¿Y pegas? Le pego a este. De hecho, voy a pegar. Voy a gastar uno de... Si le doy... esto creo que es así. 7 le da. No, 7 no le da. Vas a darle y te hace un poco así. Hace... No se mueve muy rápido, pero no le consigues dar. Vale, pues gasto uno de ki y hago disengage. Vale. ¿No? ¿Puedes utilizar keys? Sí. Uno melee. Bueno, el key. No, es verdad, no puedo. Tienes que no utilizar bonus action para moverte, ¿no? Vale. El key es que puedes utilizar la bonus action. Pero no has utilizado la bonus action en qué? Sí, en volver a golpear. Para volver a pegar y no le da. O sea que. Pero has hecho solo dos golpes, ¿no? He pegado normal, que son dos golpes. Ah, vale, vale. Pues gracias, no voz en mi cabeza, que me dice que no voz, puedo. Voz en mi cabeza. Ah, mira, esa también la tengo yo. También te habla, Priapo. Vale. Esto es todo tu turno, ¿quieres moverte? ¿Quieres hacer alguna otra cosa más? No, me quedo, no. Vale. Julián, te toca. ¡Oh, boy! De hecho, le voy a decir a Johnson, búscame la... Ah, no, ya sé dónde tengo la ficha de remolín, joder. Soy más tonta. Vale, me voy a mover hasta donde me he movido, vaya. Y... voy a... castear Shatter. ¿Vale? Voy a ponerme mi mano invisible. O sea, una mano sin nada, quiero decir. A modo de micro. Y voy a señalar a los tres que estoy viendo delante. Lo siento, Miyagi. Y voy a decir: por el amor de Siaboled, te voy a dejar sordo y bizco de un grito. Y vamos a ver si le doy a alguien o no le doy a... Ah, no, tienen que hacerme una tirada de salvación de constitución, ¿puede ser? ¿A quién das? O sea, ¿es un cuadrado? ¿Es un cubo? Es un cubo. Cubo y las cuerdas mágicas. No, es un radio. Es un radio. A tu alrededor. ¡Qué viaje cuánto? Por la geometría! Sí, o sea que le doy a Hades, a Miyagi, al que está al lado de Miyagi y a los otros dos que están abajo. Y no, a Truk no le doy. Eliges un punto y donde eliges el punto es un radio de 10 pies. Ok. Pues no, le doy a Hades igual. Evito al gato. Si el punto quieres ponerlo donde estás tú. El gato es bueno. Es que... Es que no hay ningún punto donde no le dé a mi Yaugi. No, de hecho no. De mit, porque no te he visto para otro lado. No pasa nada. Hago de gato ciego. Lo siento. Ciegato. No lo sientes. No, en realidad sí. A Hades no tanto, pero a mi Yaugi sí. Nada, le voy a poner el punto es entre los dos calderos. O sea, entiendo que yo no tengo que hacer la tirada, ¿no? ¿No? ¿Pone todas las criaturas? Pues entonces detrás de los calderos. ¡Ay, Dios mío! ¡Rebota! Tal cual. Vale, o sea, queda a este de aquí, al de más arriba del... Y a este de aquí, y a Miyawi. Efectivamente. Fantástico. Vale, o sea, los dos que están abajo y el que está al lado de Miyagi y a Miyagi. Tirada de constitución. Con una DC de 17.
He sacado 17 en el dado y creo que no tienen, a no ser que tengan menos de constitución, que creo, igual sí, capaces. Yo 20. Ay, eso uno y os el otro. He cantado lo mismo. Y no has repetido para nada. ¿Es la mitad de daño o es...? Sí, es la mitad de daño. Pues o sea, dale, tira. Qué bueno. Es que están sordos. No, no les gusta tu música, están... Se redondea hacia abajo, ¿no? Siempre, sí. Vale, 6. 6 puntos de Thunder. Rolling Thunder. 6. ¿Estar hecho de hueso, o sea, ser un esqueleto cuenta como materia inorgánica? No. Es orgánico. Bueno, lo era, hasta que dejó de estar vivo. Bueno, pues se está moviendo. Es materia súper orgánica. Vale. No, es que si era de algo inorgánico tenía desventaja. Y mucho orgánica. Vale. Con tu percepción también puedes notar como que has hecho una grieta en ambos calderos a los que has golpeado también, al de arriba y al de abajo. Confiar. Sí, eso es bueno o es malo. Bueno, eso ya no lo sabes. Con tu percepción siempre no te da para eso. Vale. Qué complicado es organizar todos los daños de todas las cosas. Hades, te toca. Vale. Pues Eldritch Blast a los... Primero a este. Vale. Tengo dos. Si se muriera, que no creo, pues al otro. Si no se muere, pues al mismo. Recuerdo que tengo uno al lado. También le podéis pegar a ese. Está controlado. 22 para darle a uno. ¿Le das? Y 12 para darle a otro. A ese se pasa justo por un lado y no le das. Vale. Pues al que sí le he dado, que hace de daño, no sé cómo se... Ah, vale, aquí al lado. 6. Vale, es el del caldero, es este de aquí, ¿verdad? Al que sí. Ok, vale. Vale. Le das, recibe daño, se golpea contra el caldero de atrás, pero todavía sigue para adelante yendo hacia vosotros. De hecho, está yendo hacia Julián, que le tiene ahí. ¿O no? Si veo que está yendo a Julián, me pongo aquí. Vale, ok. Wow. Bueno, si no sube esta. Es el presidente. ¿Algo más que quieres hacer? No. O sea, sí, pero no puedo. Ok. Sí, quiero todo, pero no puedo. Vale, es el momento de los esqueletos. Los esqueletos van a ir estos a por Remolín, que se ha quedado un poco intrigado y va a empezar a trabajar en la siguiente ronda, porque en esta no ha encontrado su esta. Así que... Cargando. Como tiene un papel secundario. A donde Gertruda... En teoría soy invisible, lo digo por si... Ah, es verdad, sí, toda la razón tienes, a ti no te habrían visto. Pensé que la olían. Toda la razón tienes, que no me había dado cuenta. Velocidad, 30 pies, 5, 10, 15, 20, 25, 30... No, este van a ir para acá, este aquí también para acá, y este va a ir a acercarse a estos por aquí. Estos por aquí, van a intentar... Tú estás encima todavía del sarcófago. Vale. ¿No? Sí, a la que se acerca el primero tengo ataque de oportunidad cuando entran en mi rango. Ok. Solo, o sea, ¿tienes que utilizar tu reacción? Sí, es mi reacción. Es lo mismo, solo que en vez de que sea cuando se van, es cuando entran. Tengo esa cosa. O sea, que solo, lo que quiero decir es que solo sí, solo puedes uno, hacer a solo uno. Es solo un ataque al primero. Vale, puedes hacerlo mientras yo muevo. Este te van a atacar, vale. Estos dos a Hades. Vale, primero a Remolín. Mi pobre Remolín, de verdad.
cuando yo te diga, ¿vale? Que tengo que hacer muchas cuentas. Sí, total. Perdón, por cierto, como he lanzado otro hechizo, el polymorph de antes se ha desaparecido. Es de concentración. Es de concentración el polymorph. No, el hechizo que has hecho. No. Entonces no. Sigue siendo un gorrión. Vale. Dame la señal, Drup. Acércame. Ponlo encima y ¡pum! Vale. ¿Veis cómo está? Os habíais olvidado de que Remolín seguía entre vosotros. Pero ahora podéis ver cómo... Oh, no, he perdido un boli. Joder. Mierda. Aquí está. He tardado menos que tú, quiero decir. Lo podéis ver cómo está intentando esquivar. Esquiva alguno, pero otros, las garras empiezan a coger papeles. No. Y le hace un cierto daño que vosotros no sabéis. Vale. Después, a Miaugi le está atacando uno. No te da porque saca un 4 de mierda. No te da. A Julián le está atacando otro. Uno. He sacado un 5, así que tampoco te da. Y a Hades le están atacando 2. Un 16 te da. Oh, no, Hades. Sí, sí. O sea, yay. Sí. te hace 4 puntos de daño perforante. Tiene una espada, no os lo he dicho. Todos estos salen, tiene una espada corta y veis cómo se acerca a vosotros con un paso tambaleante y empieza a hacer... Claro, es espadar. Exactamente. 4 puntos de daño perforante. Drup, primero, cuando se ha acercado a ti, has hecho tu reacción. He sacado un 11 total. No le das. los dos con la misma espada empiezan a hacer así hacia ti. Y no te da ninguno porque estoy lanzando como una puta mierda. Vale. Muy bien, ese es el turno. Al final del turno de los esqueletos, de los todos los calderos, excepto el de que Gertruda ha hecho el dispel, salen otro esqueleto más. ¿Veis cómo empieza a salir? Nervous laugh. Vale. Principio de turno. Ahora sí, Remolín tiene un 22 en ha tardado, pero cuando ha venido ha dicho ¡guau! ¡Papá! Va a sacar su maza con la mano gigante, va a empezar a hacerlo así con las manos en plan, te voy a dar dos yo ya de ahí. solo tiene un ataque. Solo tiene un ataque porque no lo habéis hecho golpeador, lo habéis hecho que ayude y tampoco ha ayudado. Wow. Da a uno, sí que consigue golpear a uno de lleno, le echa un poco así para el suelo, se vuelve a recobrar el ser, pero le han golpeado bastante considerablemente. Vale. Está un poco rodeado, pero se va a mantener donde está. Ok. Antes de que le toque a Gertruda, tenías Drup, el escudo todavía, o sea, lo has sacado y tienes el escudo, bueno, has hecho así, pero lo tienes todavía. Si lo tengo en las manos, entonces no he hecho el ataque de oportunidad ni siquiera. Tengo que tener las dos manos libres. Vale. Como tú veas, o sea, sí, claro, la lanza me requiere tener las dos manos libres, así que si tengo el escudo estoy... ¡Ah! Vale. Con el escudo es raro, porque lo tienes así delante y empiezas a ver cómo la figura del escudo se mueve. Y ves que cuando antes estaba así, ahora está así y hace... Notas como una lanza sale del escudo y es muy probable, lo voy a tirar con ventaja porque lo tienes aquí.
¿qué te da? Por eso no estaba. Efectivamente te da y te hace. ¡Qué bien estoy tirando! ¡Madre mía! 20 puntos de daño perforante. Como notas, que la jabalina sale directamente. De hecho, te atraviesa. Podéis ver cómo la atraviesa y sale hacia atrás de uno de los del costado, saliendo del escudo. Puedes ver en cuanto sale la jabalina, la figura dentro del escudo vuelve a hacer así y se vuelve a preparar. Y eso sí. Las entrañas. Le toca ahora a Gertruda. Vale. Yo quiero hacer un Thunder Wave, pero no entiendo muy bien de dónde se supone que sale el cubo. Sí, de mí, pero ¿cómo? ¿Hacia dónde? Justo delante tuyo. Hacia donde tú quieras. De delante tuyo es un cubo. Vale. No sé si me entiendes. O sea, es delante tuyo tienes la pared del cubo hacia adelante. Vale, pues entonces ¿podría ponerme en la casilla en la que está el pájaro? Puedes mover. ¿El pájaro se ha movido? En realidad el pájaro está en el hombro de Julián, ¿no? Julián. Sí. Pero es que vale. yo no puedo mover al pájaro. Vale, pues me pongo ahí, ya lo siento por el montón de papeles. Y voy a hacer Thunderweb. Qué fuerte. Me vas a pegar a Remolín. Qué fuerte me parece. Del que me acabo de acordar. A nivel. Vale, ¿qué es lo que tengo que hacer? Una tirada de salvación de constitución, dificultad 17. Ok, salvación, ¿dónde están las salvaciones? Aquí. Vale. Me voy a tirar por Remolín. Uf, ha sacado un 1 natural, pobre Remolín, madre mía. ¿17 has dicho la salvación? Sí. Vale, otros dos la pasan. ¿Es la mitad de daño? ¿No? Sí. La mitad. Vale, pues dime el daño que reciben. ¿Los esqueletos lo pasan los tres? No, pasan dos. Uno no lo ha pasado. El que no la pasa, además, es empujado, creo que son 10 pies. 10 pies, lo miro ahora. El total son 10. No, espera, me falta un dado. 17. 17 en total. Entonces, uno de ellos, este que está aquí más arriba, ves que en cuanto le llega la ola de fuerza, se desparrama por todas partes y los huesos caen al suelo. Bueno, vale. El otro 17, 8. Vale, y el de abajo, el que está aquí, que ya estaba herido de antes, le pasa un poco lo mismo. Estaba ya un poco regular y termina de romperse en el suelo. Remolín recibe daño. Se te mira un poco con cara. De en plan, ¿qué me pones a hacer tu prisa? Sí, bueno, sí, sé. Y recibe daño, pero todavía se mantiene. Se mantiene en pie. Lo siento. Estaba nerviosa, pero ya estoy aquí. Vale. ¿Alguna cosa más que vayas a hacer? No. Ok. Le toca Drup. Vale, necesitaría. ¿Sería mi acción dejar caer el escudo boca abajo al suelo?
No, creo que, o sea, no, puedes hacerlo. Cogerlo sí, porque requiere un. Pero dejarlo caer es simplemente. Vale. Lo quiero tirar boca abajo de forma que el señor que dispara se quede mirando hacia el suelo. En plan, bong. Encima del. O sea, ¿al suelo, suelo o encima del. Al suelo, al suelo, suelo. Vale, vale. Ok. Y. Voy a guardar mi acción. Voy a guardar mi acción para esperar a que me traigan a. A Bonnie en plan. ¡Eh! Y ya está, ese es mi turno. Lo único. Para la única. Para con... Quiero decir, tu única orden es y esperar a que sepa lo que quieres decir. No, a ver, vale. No, a ver, reformulo. Sí. ¡Pásame a Bonnie! ¡Pásame a Bonnie! Mario explain. Vale. Y voy a reservar mi acción para que el momento en que Bonnie esté delante de mí como una cerda, subirme encima con mi acción. Vale. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Lo veo. Sois horribles, sois personas horribles. Me arderéis en el infierno. Ah, no, espera, claro. Somos. Sí. Ya está pasando. Soy un niño de 15 años. Vale. De los 90. Todavía tendrías bonus action si la quieres utilizar para. Vale, algo. Voy a usar. No sé si puedes hacer algo con tu bonus. Tengo una duda existencial con mi bonus. Ahora mismo, dame un segundo. Soy un goblin. Voy a usar mi bonus action para hacer disengage. Vale. Y voy a guardar la acción para cuando esté Bonnie justo aquí a mi lado. Entonces me voy a poner aquí. Vale. Y voy a esperar a que okay. Bonnie se transforme en blanco. ¡Cerda! ¡En el suelo! Ok, ese ha sido tu turno. Miaui. Pues pego. A hacer el pegamiento. La pegación. Sí, a la pegación. El primer 16 le da. Sí, 16 le da. Ok. Pues a ese le hago. 11 de daño. Muy bien. Recibe, ves que está todavía. O sea, le tiene una pierna y solo un brazo, pero todavía se mantiene de pie. Vale, pues le pego otra vez. Con el ataque normal. Adelante. 15. 15 le das. Y probablemente esté ya en el. Porque tiene 7. 2 puntos de daño. Sí. Le haces ¡pam! Y como cual batidora de huesitos, el bicho desaparece. Vale, pues con la bonus uso el Flurry of Bows este y pego al otro. Vale. El otro está. Es el que acaba de salir en el anterior turno y está todavía saliendo del montón de. ¿14? 14 le da. Y 10. Vale. Le golpeas, todavía se mantiene en pie, pero está un poco regu. Vale, pues gasto uno de ki para pegar otra vez. Pues. Es pues uno melee, un melee. Es un golpe. Y si gasto uno de ki, dos golpes y disengage. Vale, sí. O sea, ya has hecho el Flurry of Blows, ¿no? Sí. Es los golpes. Vale, entonces ahora puedes disengage. Es lo que estás diciendo. No, es que no sé si puedes seguir utilizando puntos de ki para hacer más golpes. Bueno, yo te creo, ¿eh? No, yo no tengo idea. Ha hecho solo un golpe, le falta el otro. Ah, vale. La tira. Sí, sí. Es que pensaba que había un golpe de más que me he liado. Bueno, 24 le da, supongo. Sí. Y es 6. Vale. Pues es igual que al otro, vosotros si miráis a Miaui está y los huesos están saliendo volando por todas partes, eso ya no hay esqueletos, ha ido, ese también está como los gatos cuando ven un puntero láser. Ha vuelto a sus orígenes. ha sumado a la pila de huesos que inertes. ¿Alguna cosa más que quieres hacer? No, diría que no puedo hacer más. No creo que moverte si quieres. No, me quedo ahí. Ok. Saldrán más.
Julián. Joder. Voy a hacer el goblin. Por cierto, Julián, te aviso que puedes, si miras un poco a tu alrededor, puedes ver al goblin así. Ya. Pon la cerda donde estaba o te vas a enterar. Pásamela que estoy solo. Ay, Mike, te voy a llamar Mike. Vale. Lo primero que hago es. ¡Corre, corre, pájaro, corre! ¡A tu dueño! Y luego. Vale, o sea. Creo que eso se puede hacer, se puede quitar sin gastar nada. Y se sí, vuelve le quito la concentración y se vuelve. Vale. Cerda. Vale, tengo un problema porque llevaba todo el turno, o sea, toda la ronda haciendo una super estrategia hasta que he leído una cosa que me ha jodido, entonces. No preocuparte. Vale. El siguiente es Hades, para que lo vaya pensando. Vale. Ok, vale. Voy a elegir un punto que va a ser este, el que está al lado del cofre. Ok. Vale. Lo siento. Te va a pillar justo de por los pelos, Mario, pero es que no hay más mapa, ¿vale? ¿Pero por qué no sopias? Lo siento, intento no hacerlo de verdad, ¿eh? Pero estáis muy rodeados y voy a cantar otra vez. Dale. Mi cerda. Espera, que tengo que buscar la canción que se me... Me la robaron. No. Que no se rompa la noche, por favor. Que no se rompa. Que sea serena y larga como el tallo de la rosa. Que sea de luna blanca con su escarcha y con sus sombras. Que tengo que amarte mucho. Que tengo que amarte tanto. Que si la noche no acaba, yo te voy a adormecer. Que tengo que amarte mucho, que tengo que amarte tanto. Que si la noche no acaba, yo te voy a adormecer. Y casteo sleep. Ah, bueno, si no tengo problema. Ah, que es que daría este, pero bueno, eso, que son... A ver, ¿dónde está el punto y cuál es el rango? Son 20... ¿Blanca? Sí, Mario, sí, creo que sí. No, Blanca, sé yo si quieres... Blanca, técnicamente... No me jodas que es que he cantado para nada, por favor. Dentro de 20 pies de un punto que eliges dentro del rango, pero no tienes por qué verlo. Así que puede ser más atrás. Ah, no, yo era por la última línea del texto de sueño. ¿Qué pasa? ¿Por qué no me leo todo? ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Que no afecta a los muertos. Que no sirve con gente no muerta. ¡No! ¡Joder! Te escuchan y puedes ver mientras cantas que los esqueletos están así. Pero no parece que se estén quedando dormidos, aparentemente. ¿Puedo dejar de jugar a este juego ya, por favor? No lo sentimos, esa acción no la tienes, ya has utilizado tu acción este turno. Yo aplaudo. Gracias por los memes, Blanca. Voy a llorar. Pero les ha gustado mucho, o sea, no está diciendo. Pero les ha gustado a tope, les ha molado muchísimo. ¿Algo más quieres hacer? Aparte de llorar. Te van a pedir una acción llorar. Sí, acción llorar. Muy bien, puedes empezar a llorar. No me veis, pero estoy temblando, ¿vale? No te preocupes, ha quedado genial. Solo estará aquí para siempre, no te preocupes por nada, ¿eh?
Voy a abrir un poco la ventana. Que ten, que entra la nieve. Sí, sí. La tengo. ¿Qué? Joder. Bueno, Hades. Gracias. Gracias por todo, Blanca. Te queremos mucho. No puede, ten cuidado que te vas a dar en la cabeza, criatura. Que te estoy viendo venir. Hades, te toca. Perfecto, se va a dar. Lo mejor es que se te sigue viendo, Blanca. Pero yo no os veo a vosotros. Me está escribiendo Claudia, que me quiere muchísimo. Todos te queremos, Blanca. No voy a poder, no voy a, o sea, si 2021 Blanca, nos lo permite y en algún momento hacemos una quedada, no, yo no voy a ir. Yo no os voy a poder mirar a la cara. Tapamos, nos tapamos todo en la cara, no pasa nada. Hades, te toca. Supera eso. No se puede, así que voy a hacer el Dritch Blast y ya. Se están regenerando desde los pebeteros. ¡Ojo! No quería que se hace como acción decirlo. Pero me ha gustado mucho, Julián. Hay el Dritch Blast. Al... Estamos llorando todos. Yo la que más. Buah, ver, no, este... no sé desde aquí, pero hacía años que me ponía tan roja. ¿A 28 para darle al primero, al que tengo justo delante mío. Vale. Me voy a dedicar a hacer ataques melee. 28 para darle. Y... joputa, 2. 7 de daño. Vale. Ese de hecho ya estaba medio dado, así que justo con los 7 de daño ves que tu Eldritch se le hace un agujero en el torso y se desparrama en el suelo. Vale. Y el segundo, al que tiene la espalda Julián. Joder. 14 le da. Justo, sí que le da. Vale. Hostia, un 1, tío, ¿qué pasa? 6 de daño. Nos van a matar unos esqueletos. He sacado 1 y 2. Vale. Vale, recibe el este, se le cae algunos huesos al suelo, pero sigue hacia adelante dispuesto a golpear a Julián, que le ha visto ahí muy guapo. Entonces... ¿Algo más? Pongo aquí. No, porque entonces. Vale, ahí, ya está. Me quedo donde estoy. Te quedas donde estás. Sí. Vale. Les toca a los esqueletos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Madre mía. Vale. Eso digo yo. Madre mía. Ridículo es mi apellido. Esto, que no pasa nada, que es una exagerada. Esto para acá. Estos dos van a atacar a. Aquí, a Hades. Y una cosa, Gertrude, mírame invisibilidad si se va cuando haces un hechizo o no. Sí, sí, invisibilidad, vale. Ya se ha ido. Vale, vale, vale. Entonces este va a ir a por ti y estos van a ir a por... No sé si estás... Creo que a ti no te llegan Group Ledana a la cerda. No sé cómo va eso con las monturas. No lo sé, pero si uno se ha movido... El del caldero se ha movido, tengo ataque de oportunidad. Vale, hazlo. Vale. Venga, un ataque en condiciones. Uno solo. No pido más juego de... ¡18 total! Vale, le das. Bien. Gertruda te ha hecho un 20 natural que te da. Te hace, afortunadamente, hacen una mierda de daño. Hace, bueno, este ha salido bastante bien. 11 puntos de daño en cuanto te das la... O sea, no lo has visto y por detrás te ha hecho... Con la espada y te hace 11 puntos de daño perforante. Ok. El de este no le ha dado a Miaugi. ¿15 te da? No. No. A Hades... Te da 1, 6 puntos de daño. A Julián, 20 natural. ¡Oh! Es 20 natural porque le ha dado el orgullo. Sí. ¿Queda algo? 11 puntos de daño. Y
Dime, Drup, el daño que has hecho. 13. Vale, al que te iba a atacar le has... ha desaparecido, te iba a atacar y has hecho... Le has arrancado la cabeza y está el suelo desaparecido, así que solo te atacan dos. Uh-huh. 16 te da. ¿A mí o a la cerda? Es que estás muy arriba. Yo diría que está... Lo que tú digas. Lo que tú digas. No, pero es montura. Pueden atacar a Bonnie sin problema. Te da a ti, he lanzado un dado para ver a quién da, te da a ti. 16. Vale. A mí no me da. 16 creo que no, vale. Le haces así con la pierna y le apartas la espada y no te da. Al final del turno, dos esqueletos salen de los cinco calderos que no habéis disipado la magia, otro esqueleto más. Yay. Solo le ha dado. Y le vuelve a tocar a Remolín. Remolín golpea al que tiene delante con su manaca. Creo que no le da. Capaz de no darle. Qué tonto eres, Remolín. No le da. ¿Eh? vale. No va a hacer. Como bonus puede ayudar, espérate. Creo que sí. Va a ayudar a Gertruda. Gertruda, si haces ahora, si haces en el siguiente turno un... Está como intentando molestar a los otros, como desviarle su atención. Si haces un ataque que sea de tirar dado, no es de hechizo, ¿sabes a lo que me refiero? Tienes ventaja, ¿vale? Ok. Ese es su turno. Puedes ver Drup, si miras al... Bueno, lo verá Julián, que tiene mucha percepción pasiva. Como el escudo está haciendo así en el suelo. Oh, no. Pero no se da la vuelta ni nada. Le toca a Gertruda. Vale. Como bonus action, voy a invocar a mi Healing Spirit. Okay. Que tiene forma de Cecilia gigante. Luego os paso una foto. ¿De qué? ¿Cecilia la persona? Cecilia el animal, el anfibio. Perdón. Hay un animal llamado Cecilia. Hay un animal ¿La llamado persona? Cecilia. Sí, ahora os paso una foto. Tiene forma de polla, ¿verdad? Es eso, es un animal con forma de polla. Por su sonrisa diría yo que es muy probable. Oh, vale. Nos van a comer los esqueletos. Espérate. Sí. Lo invoco. No sé cómo indicarlo, dónde lo invoco, pero bueno. Si mantienes pulsado, sale un círculo. Ahí sí. Lo he visto. Y como acción, voy a atacar al esqueleto que tengo delante de mí. Vale, el Healing Spirit ese que hace algo que tengamos que mantener... Es un hechizo de concentración, puedo moverlo como bonus action, pero como lo he usado para invocarlo, pues no, supongo que no lo puedo mover ahora. ¿Qué es eso y que puede... Puede curar, creo que 7 veces, no, o 6 veces, ahora lo confirmo, cada vez que alguien entra en su rango. Son rangos de 5 pies. Vale, o sea, en el turno de la persona. Bueno, cuando puedas curar a alguien, dilo. O sea, mantente... Sí, cada vez que alguien se mueva dentro de su espacio, o sea, a su alrededor. Se ponga melee del bicho. Ok. Y la criatura a la que puede curar la eliges tú, imagino. Es cualquier criatura, pero no afecta a los constructores ni a los undead. Ok, vale. O lo que es leer un hechizo. Antes de lanzarlo, Leer todo,
leer todo, ¿eh? Así suspendí un montón de exámenes yo. No te creas que he mirado eso específicamente después de lo que te ha pasado. Fallo y error, que mi error sirva para sí, futuras sí, generaciones a leer. Claro, exactamente, todo de todo se aprende. Yo me acordaba porque a mí me ha pasado la semana pasada, literalmente. O sea que... Bien. Bien. Eso, y al que tengo delante le tiro un Sacred Flame, que es un cantrip. Ok. Es, tiene que hacer una tirada de salvación de destreza, dificultad 17. Creo que no la pasa. Destreza... No la pasa. Los, una preguntina, ¿los calderos de qué material son? Son buenos. ¿Me los puedo metal llevar? ¿Se puede cocinar? No. Son de metal. Ahí, el que tienes tú delante está un poco dañado por el shatter, creo que de Julián, ¿hiciste? Sí. O Thunderwave o algo así. Están un poco tanto ese como el de más abajo están un poco dañados. Pero eso es metal. Vale. Pues se podía ¿cuánto re? 7 puntos de daño. Vale. De daño radiante, que no sé si sirve de algo. Oh, no. Lo has visto ya, ¿verdad? Wow, menudo viaje. Guara Ray. Vale, ¿no crees que le estés haciendo más daño de... pero recibe el... Se mantiene todavía en pie, pero ha recibido daño. ¿Alguna cosa más que quieras hacer? No, ya está. Vale. Sir Drup. Vale, voy a atacar a los dos que tengo delante. Muy bien. Tengo dos ataques. El primero es un 19 total. Vale, ¿qué das? Que le hace 9 de daño. Ese creo que ya estaba herido. Y al clavar, ¿es que estás con una lanza o...? Estoy con la lanza. Vale. Al clavarle la lanza, le clavas en la cabeza, se la sacas para el otro lado de la sala... Y el desaparece. Vale, voy a hacer el segundo ataque contra el otro. Uh-huh. 19 también, otra vez. Le da. 5 de daño. Vale. Y como... y voy a moverme. O sea, uh-huh, voy a hacer que Bonnie se mueva. Para que me lleve hasta aquí. Vale. El bicho este te intenta hacer un ataque de oportunidad. Uh-huh. No te da. Porque ya saca un 10. Vale. A no ser que a Bonnie le da con un 10. Imagino que. A Bonnie no le da con un 10, tiene un 12. Vale. Os curáis los dos cuando entráis en contacto con el bicho. Vale. Notáis el aura. Tras... 8. Yo 8, vale. Y Bonnie 9. Uf. Venga, Bonnie. Vamos a salir de esta. Venga, Bonnie. Que rule la Ceci. Vamos, Ceci. Bendita sea esta polla sagrada. No. Venga. Este es mi turno. Ok, Mr. Miyagi, has visto que, o sea, vas pa, pero siguen saliendo. Ves que sigues viniendo uno, ha venido otro de atrás y siguen por todos lados, por mucho que estás destruyendo. ¿Qué es lo que quieres hacer? A ver, es que mi señor solo pega palazos. O sea, mucho no puedo hacer. Si los calderos fueran de cerámica o algo, se podrían destruir. No sé, les puedo gritar en plan. A ver, panda. Por mucho que peguemos, van a seguir saliendo. ¿Alguien puede destruir calderos? Por favor, o hacer algo. Julián, ten cuidado, que los calderos no se pueden dormir, ¿vale? Venga. ¿Has visto que muy fuerte eso, ¿eh? Que el caldero, o sea, has visto que se puede destruir. Porque han sufrido daño. Vale, pues le pego al caldero.
¿Puedes pegarle al caldero? No sé si le haré mucho, porque si es de metal. Un 22 le da al caldero. Con 22 das al caldero. Igual. 15. 15 puntos de daño. Espérate, ¿cuánto tenía? Ay. Me cago en... Bueno, sí, que has hecho... ¿Por qué no sale? Ah, porque está aquí abajo. Esto de tener dos pantallas, de verdad. Vale. Golpeas, pues... de hecho, se hunde. Atraviesas, le has hecho un agujero al caldero. Notas un poco el... Pero no parece como que se haya... quitado la magia del todo. Pero le has hecho daño. Le has hecho... Has sufrido. El caldero. Vale. Pues uso mi otro golpe. Que es otro 22. Con 5 puntos de daño. Este sacas la mano y con el otro haces ¡pas! Y es lo que te faltaba para que ves como el caldero, igual que con el Dispel Magic que ha hecho antes Gertruda, notáis ese como polvillo negro que hace. Y lo notas como que cuando lo has dado, como que antes vibraba un poco al darle, al golpearle, y notas como que deja de vibrar el caldero. Parece que está inerte. ¿Puedes marcarnos cuáles son los que están? Los dos del medio. Vale. Vale, voy a usar otra vez el flurro este. El flurro de aquí. El flurro de Blows. Ese flurro de Blows. ¡Wow! Simplemente acaba de ser muy oscuro. 12. El flurro. ¿Qué estás haciendo? Le pego al esqueleto que tengo al lado. Vale. 12 no le da. Te hace así con la espada y te evita el golpe. Vale, y un 15. 15. Sí, 15. Okay. Sí. 11 de daño. Vale. Está todavía. La has echado para atrás y eso, pero vuelve hacia ti. Todavía no estaba muerto. Vale. Más muerto. Bueno, y tengo disengage, pero va incluido. Ya acá, acabé. ¿Quieres mover? ¿O algo? No, me queda ahí parado. Vale. Julián, ¿has visto lo que ha hecho y has notado como el caldero parecía como que dejaba de funcionar? Vale. Voy a lanzar Dispel Magic sobre el de abajo a la izquierda. Vale. Ok. ¿A qué nivel? Al 4. Vale. Lo ves tanto tú como Hades, que estáis ahí al lado, como el caldero sale esa misma nube de polvo y parece como que se mueve un poco, sale esa nube y se queda completamente quieto y os da la impresión, de hecho, Hades, si tienes todavía la visión, puedes ver cómo ha desaparecido la magia. Vale. Como bonus action puedo dar inspiración, ¿verdad? Sí. Vale, pues me voy a girar así al señor Miyagi y le voy a decir: vamos, Miyagi, sal a matar, que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera, suave, suave, suave. Muy bien, le escuchas, estás piradísimo. Nunca has querido tanto salir a bailar y ver palmeras. Y a matar. Suaves. Vale, ¿alguna cosa más? No. O sea, ¿quieres moverte? No, vale. No, me voy a quedar así. Hades. Vale, 1, 2, 3. Sí, me aviso. Vale. Pues. Vale. Venga, yo os cubro. Vosotros seguid. Wall of Light. Y hago un muro.
Ahí. Bueno, hasta el final de la sala. Ok. Cuéntame, tell me, ¿qué hace eso? Cuéntame. Vale, aparece durante apenas un segundo una superficie sólida de luz de 10 pies de alto que engulle a los esqueletos, que tienen que hacer una tirada de constitución. Vale. De 17 o más. 17. Han fallado todos. Vale. El que me han sacado ha sido un 16. Van a recibir... No me equivoco. 15 puntos de daño cada uno de ellos. Qué poco. Todos hacen como si fueran palomitas. Hacen pas, 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 pas. A la luz de la luna. Ahora voy a saber. Sí, qué chulo. No te ha durado nada. Muy bien, Juan. Muy bonito. Pero ya están muertos. Ha sido muy guay. No, sigue ahí. Sigue 10 minutos. Sigue 10 minutos. Okay. Y una vez por turno puedo hacer que lance un disparo a alguien. Vale. Y ya está. Ese es tu turno. Muy bien. Le tocan los esqueletos. Se va a mover, no se va a mover. Este va a atacar a este. Y estos van a atacar igual que antes. Si quieres utilizar tu reacción para el primero que ha ido, lo puedes utilizar. Como tú quieras. No, para estos dos no los voy a usar. Ok. Vale. Remolín. Le da 5 puntos de daño. Vale. Gertruda. No te da. Ay, no, espérate, que falta otro. Este también se acerca. No le había visto. Se acerca por aquí. No sé qué hace cara a la cepa gigante. Miento, a ese no lo voy a poder dar. Está lejos, ha ido por el otro ha ido, lado. A borde, qué esqueleto listo. Ha dicho no, la cerda no. Yo ahí no me acerco. Chico listo. Ahí no me acerdo. Va, ninguno. Ninguno que me deje de dormir, me voy yo. Miaugi, 17. Sí, me da. 17, sí que te da. Recibes 7 puntos de daño punzante. Te roza con la espada. Este Hades. 18, creo que sí que te da. Sí. Estoy tirando muy bien los daños. Te hace 7 puntos de daño importante. Julián, sí que te da porque he sacado un 19 en el dado. 4 puntos de daño cortante. Y voy a tirar a ver si te da tío a la cerda. Los dos a la cerda. Pobre Bonnie. ¿Habías dicho 12? ¿Que era su AC? Sí. Los dos le dan. He tirado poquito. 7 puntos de daño cortante, ambos. O sea, 14 total. Todos juntos, sí, en total. Ah, no, vale, 7 en total, ok. 7 en total. Y de los 3, del de arriba a la izquierda, arriba a la derecha y abajo a la derecha, sale un esqueleto de cada uno de ellos. Imagino que el esqueleto de arriba a la izquierda es afectado por la luz. Creo que no. No, pero bloquea la línea de visión. Pueden pasar a través de ella. Emiten mogollón de luz. Sí, están, bueno. ¡Ay, el gato! ¡Cómo es! Si termina ahí su turno, sí. Si salen al final del turno, así que es técnicamente su turno, así que sí. Recibe. Vale. 4 de 8. 4 de 8, Dios santo. 26. Ha salido para nada. Ha dicho, bueno, hola, buenos días. Y se ha vuelto. Me gusta lo que hace con el sprite porque es como si lo barriera. Ok. Remolín va a golpear. Va a hacer lo mismo que en el anterior.
Este sí que le da, sí que le da. Muy bien, Remolín. De hecho, destruye a este de aquí arriba, saca su... Hace un poco... Lo mueve así y hace... ¡Fas! Y de hecho hace así para abajo y veis como el esqueleto hace... ¡Pff! Se encoge como cuando haces así con las botellas de plástico para hacerlas pequeñitas y tirar la basura, pues igual. Y como bonus action, va a ayudar a... No sé si puede hacer en cosa que no sea melee. A Miaugi. Sí, creo que sí. Ayudar a Miaugi para... O sea, está intentando distraer al que tienes delante para que en tu próximo ataque hagas con ventaja. A ese, en específico, ¿vale? Uh-huh. Muy bien. Gertruda. Pues voy a... Voy a tirar un Dispel Magic a nivel 3 al caldero de arriba a la derecha. Vale, del que estaba saliendo ese de ahí. Ok. Miras entre los esqueletos que están viniendo hacia ti, buscas el caldero, que no es difícil de encontrar porque es enorme. Haces Dispel Magic, con no sé si con tu símbolo sagrado así, y señalas, porque tiene una buena figura para señalar. Sí. Y El caldero, eso, se mueve un poco como en las otras ocasiones y se queda inerte y podéis notar como el polvillo se cae al suelo y parece que ha funcionado, que está inerte. Esa ha sido tu acción. ¿Quieres avanzar? Esa es mi acción y como bonus, el anfibio este de aspecto ligeramente fálico se va a mover... Ligeramente. Al sitio entre Julián y el esqueleto y... Bueno, a melee de Julián, Hades y Miaui. Ok. Vale. Y os digo ahora cuántos curáis porque al entrar en primera vez en su rango, pues... ¿Es en su turno o en tu turno? Cuando entran, cuando están... Por primera vez en su rango. O sea que en sería su ahora. No, sería ahora, porque ahora entra en su rango, espérate. Bueno, me da un poco igual, pero en algunas ocasiones es importante saberlo por si se mueren antes o no. Bueno, pone que cuando una criatura que veo se mueve dentro del espacio. Yo creo que es en su turno. Por primera vez. Entonces creo sí, sería en su turno. Vale. Pues tú vete lanzando y en su turno les dices cuando... una casilla a la derecha. Por si acaso avanza la cosa esa y... Tal. Al final sí que te he hecho así. Vale, ¿ese es tu turno? Sí. Drup. Vale, voy a atacar a los dos que tengo abajo de mí. Ok. El primero es... un... 23. Ajá, le da. Para 5 de daño. ¿Le haces daño? Le estoy pegando al que le pegué el anterior turno que no lo había terminado todavía de rematar. Vale, sigue todavía, sí, pues... sigue todavía en pie, pero está bastante... Se está deshaciendo ya, pero sigue todavía en pie. Vale, pues voy a volver a atacar una vez más. El segundo ataque... ¿Al mismo? Al mismo. Esto es un 19 natural para 26 total. Sí, yo creo que sí que le das. Sí, le hago otros 5 de daño. Sí, le terminas dando, ya le pegas una patada y sale la cabeza volando y se destruye. Vale. Voy a gastar Action Surge para tener una acción más este turno. Uh-huh. Y voy a atacar al que tengo justo debajo. Vale. Bueno, al que tengo justo a la izquierda. Ok. No, espérate. No, si ataco al de la izquierda es con desventaja porque está melee de mí. Voy a moverme una casilla hacia arriba. Tiene el de abajo oportunidad si quiere. Sí que te da porque es 22. Uh-huh. A mí o la cerda. Te hace a ti. Vale. Te hace 5 puntos de daño. Va
Vale. Ok, y voy a atacar ahora sí al, de, al que tengo abajo a mi izquierda. Maniobrar con una cerda gigante es complicado. ¿Quién lo diría? Parece que no, pero es como que te llevas la, los ataques de oportunidad de todo el mundo. Estamos boquiabiertos todos. Es un 12. Sí, por el sueño que nos está entrando, ¿verdad? son 6 de daño con el primer ataque. Vale. Sí, ese no había recibido. Y el segundo ataque es un 10 a darle. 10 no le da. Vale. Voy a seguir moviéndome con lo que me queda de movimiento. Me voy a comer un ataque de oportunidad del que está al lado de Gertruda. Sí. Porque yo lo... Y me voy a acercar hasta donde está el palo enorme. No te cura, es solo la primera vez, ¿eh? Es solo la primera vez. Entonces sí, no sí. Me voy a mover, me voy a quedar aquí quieto y estoy muy feliz donde estoy. Ya no necesito más ayuda de ese estúpido falo. No queda falo, niño. No sé, a mí me parece como que te has movido y has descubierto que no te quedaba. Es verdad, tiene todo el sentido del mundo. Tira para acá el daño. Este falo no funciona. Una cosa, cura la primera vez que entras en el rango cada turno. O sea, puede volverse a curar. Es un turno nuevo. Ah, cada turno. Sí. Vale. Al final. ¡Soy un genio! ¡Descubierto cómo funciona! Sí, la limitación. La limitación está en cuántas veces puedes curar. Sí, en cuántas puede hasta 6. Vale. Lleva 2. A ti 13 no te da. A mí 13 no me da. Vale. Pues no te da. Todavía puedes exprimirlo un poco más. Hades, te voy a matar. Te cura 10 puntos de... Vale, perfecto. Y supongo que a la cerda también, porque también ha entrado en su rango. Pero sería gastar otro más. Si quieres seguir gastando. Es que creo que no lo elijo yo. ¡Bonnie está bien! ¡No! No eliges tú. Vale. Creo que sí, creo que sí. No, creo que sí que tú si quieres. No, no, si puedo causar que la... Vale, vale. No, pues a la cerrada no. Lo siento. En realidad tampoco está tan bien, pero aguanta. Va tirando. Va tirando. Vale, apúntate cuántas te quedan, ¿vale? Bueno, espera, la cerda se la ve mal a la pobrecita. Hombre, no está muy mal, tampoco está muy bien. Te tocaba frente de pena, así la voy a curar. Nada, jamón curado. Oh, 9. Madre mía, van a ir todos los escaletes a por ti, pero todos. Me parece justo. Justo y necesario. Vale, ese ha sido tu turno, Drup. Sí. Miaugui. Sigo pagando. Miaugui, ¿cómo se le ve a Miaugui? Creo que no le ves porque estás al otro lado, está al otro lado de la cerda, o sea que. Ok, vale. Entonces, no, 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 curar. Si no le veo, no le puedo curar. Es que es muy grande y el otro es pequeñín. Bueno, cuando sea el turno del bicho, me cura el bicho, ¿no? No, tengo que verle yo. O sea, tengo que ver yo a quién le cura. Si estás mal, puedes asomarte entre las piernas de la cerda en plan, oye, Oli. Vale, de momento estoy bien. Tengo unas pocas de contracturas, pero de momento tiro. Vale, pues le pego al esqueleto. Oja. Oja, ¿qué dices? 19. Le das. 5. Justo lo que le quedaban, le golpeas a través del pecho y se lo hundes el pecho ahí y está muerto. Genial. ¿Y el otro ataque al caldero? Te tendrás que mover al de más para sí. Allá. Vale. Ese... Wow. Sí, ese estaba ya un poco le tengo apuntado como que estaba un poco mellado, creo que le habías hecho el hechizo por ahí. O igual me lío de caldero. No, creo que solo. No me acuerdo. Creo que eran no, los ¿no? dos de abajo. Creo que eran los dos de abajo. Los que estaban. Los que estaban sí. Ya con el Spell Magic. Vale, vale. Sí. Vale. No, pero quiero decir al que habías hecho tú el Shatter o lo que fuera. Fue el del medio y el de abajo. Vale. Lo tengo mal yo apuntado. Ok, me imagino.
No. No, el muro no hace daño, solo a criaturas. Pero vaya, que se está controlado. Ahí esqueleto que salga, el esqueleto que muere. Vale. ¿Y entonces podría usar el segundo ataque dentro de la acción para pegar a otra cosa, a otro objetivo? Sí, sí, claro. Ah, vale. 26... Uh-huh, 11. Vale, lo abollas. Parece que ha sufrido daño, pero todavía... ¿Crees que está activo? Vale, pues uso la bonus a secas y le pego otro golpe. Uh-huh. ¡Uepa! 18. ¿Las? Y 9. Vale. Está ya... O sea, ha caído un poco a un lado y está bastante... Pero no has terminado de abollarle del todo. Todavía crees que está activo. Menudo rival, el caldero. Un poco en la mierda, pero activo. No me ha quedado, se defienden. Ya está. ¿Alguna cosa? Ok. Julián. Vale. Yo me voy a mover... Ya. Hasta aquí, hasta el señor Miyagi. Vale, ese... Sí, ese hace tirada de oportunidad. Nada, 10 no te da. Voy a sacar a mi estoque y la daga. Me pincho. Dos manos tengo. ¡Ah, pa! Tiene... 17. Sí, le da. Estoy pensando a ver si tiene alguna... Más 8, sí. Le da. Vale, que son... 1, 2, 3, 4... 4. ¡Wow! ¿Por qué no te podría comer la mano? 5 puntos de daño le hago con el estoque. Afortunadamente, ves donde había dejado el hueco del puñetazo de Miyagi. De hecho, ves una patita. Ves y dices, buah, ese es el lugar. Entonces coges el estoque, lo pinchas justo en ese sitio y incluso con lo poco que le has hecho de daño, el caldero parece que ha sido... desactivado. Ha terminado de morir. No sé cómo describir más cómo un caldero se apaga. La verdad, es un puto caldero y ahora no está encendido. Ahora se pega. Ahora se pega. No, no. Perfecto. Pues nada. Movimiento, acción. ¿Alguna cosa más que quieres hacer? No. Ok. Le toca a Hades. Vale. El esqueleto que yo tengo, ¿lo había tocado a alguien? ¿Le habíamos hecho algo? Ese... Creo que sí. Ese está dañado, sí. Vale. No, ese no. Ese no. El que estaba mirando es el que está al lado de la cerda. Ese está intacto. Vale. Pues extiendo la mano hacia el muro. Concentro. Y dispara el muro un haz de luz. Ah, qué bien. Qué útil es ese esqueleto. 15. 15 le da. Pues... 23 de daño. Vale. Hace... Y se desintegra. Puedes ver que cae en cenicilla al suelo el ser que tenías delante tuyo. Vale. Y me muevo... hasta... hasta aquí. Vale. ¿Alguna cosa más? No, no me cura el bicho ese, ¿no? Sorry, si no te veo, no te no puedo curar. Vale. Es que está... Estás justo al otro lado de la cerda. ¡Va todo bien! Tu cerda es enorme. Está el culo de la cerda ahí justo delante. Vale. Le toca a los esqueletos. Este de aquí. También va a ir a por Gertruda. Uy, ese sí entra en mi rango. Sí. Bueno, 5, 10, 15. Está 15. Ah, perdón, no, está 15. No he dicho nada. No entra en mi rango. Buena suerte, abuela. 5, 10, 15. Bueno, ese que se va acercando, sí. Sí, este va. Bueno, lo pongo
O sea, lo pongo aquí. Sí, lo pongo aquí. Está bajo las pezuñas casi de la cerca. Vale, esos tres van a atacar a Gertruda. Mm, 18 sí que te da, ¿verdad? Sí. Solo uno de ellos te da. Te hace 3 puntos de daño perforante. Ok. Así, solo te roza un poco. Los otros están yendo a por ti, pero es capaz de esquivarlos ahí. ¿Vas a hacer tu reacción, Edu? Uh-huh. Vale, sí, habla he sacado un 13. 13 le da justo. Pues le hago a ese... 7 de daño y su velocidad, si no se muere, es 0. Vale, no se muere. Vale, pues entonces no se puede mover hasta donde... O sea, es el momento que se pone a 10 pies de mí... Bueno, 10 pies es ahí, ¿no? O sea que... 5, es 5. Vale, en cuanto esté a 10, pies es que es cuando le puedo dar. Bueno, el 10 estaría pues como aquí en medio, ¿vale? Vale, sería sí. Como si se hubiera puesto así. Vale, vale, pues en ese momento es cuando le doy y no se puede mover más allá de ahí. Entonces solo daría a... A Bonnie. La, es que estoy, sí. Sí, estoy dejando... Vale. Vale, entonces estos tres... Vale, no estaba haciendo bien lo del alcance. Estos tres tendrían que dar a Bonnie porque tú estás alejado. Sí. Porque su alcance es 5. Vale. Creo que no lo estaba jugando yo bien eso. Me parece bien. Pues los tres van a dar a Bonnie. Solo le da uno. Que le hace... 6 puntos de daño perforante. Jugar a Pokémon me ha venido bien. Estoy midiendo los daños del Pokémon todo el rato. Esto y del fondo aparece un esqueleto al final del turno. Eso es todo el turno. ¡Remolín! Va aquí a proteger. A atacar. Ataca, Remolín. He attack, he protect. Sí, le da... Badgial Solín Manuel. 8. Y de hecho consigue. Le hace con la mano así y golpea el esqueleto contra la pared y lo destruye contra la pared. Y ese desaparece. Entonces, ¡bogo! Y ese desaparece. Desaparece. Está muerto. Vale. Y de nuevo va a utilizar su bonus action, esta vez, para ayudar a... No, Gertruda no hace los ataques estos. Vale, se va a mover aquí y va a intentar distraer a este de aquí para darte ventaja contra este en el siguiente turno, Drup. ¿Vale? Uh-huh. Vale. Ese es su turno, Gertruda. Vale, voy a lanzar el último hechizo de nivel 4 que me queda y voy a hacer un dispel al cubo de abajo. Vale, al igual que en los que te vuelves a sumar entre los esqueletos, ves cómo está saliendo del último caldero y haces dispel magic y notas cómo el caldero se mueve y se queda completamente quieto. Te da la sensación de que todos los calderos han sido desactivados. Todos los calderos han sido desactivados. Procedan al fase 2. ¿Fedora? Fedora, es que... ¿Alguna cosa más que quieres hacer? Como bonus voy a mover a la Cecilia y la voy a poner entre... La Ceci. Es que me imagino de más movimientos así. La voy a poner... Basta de mover. Está esperando órdenes. Está atenta esperando órdenes. No. ¿Tú vas? Eh,
Que me quedan dos corazones con esta cosa. Pues entre Julián... Como el periscopio de su marido. Creo que le dé Julián en la cara. Oh. ¡Pa! ¡Papá, pa! Oye, la verdad es que te sienta bien porque te cura. O sea, te gusta. ¿Es de quién? A Julián. Sí, no sé si esto sería en su turno, porque se supone que es cuando una criatura entra en su rango, no cuando entra en el rango de una criatura, pero bueno. Ahí se queda. En su turno ya lo veré. Vale. Drup. Tengo una lanza y ahí esqueleto cerca. Una lanza tengo. Una cosa te digo. Pues venga, lánzate. El primero es un 11. No, entonces es en ventaja, porque me habías dicho que contra ese tenía en ventaja. Sí, contra ese. Puedes ver que está distraído mirando al remolino de papel que está haciendo así detrás tuyo. En plan, Pues menos mal, porque es un 26 ahora. Bien. Para un total de 6 de daño. Ese, de hecho, estaba... No, ese no era el que estaba dañado. No. Vale. El que estaba dañado es el otro que está ahí abajo. ¿Tengo ventaja en los dos ataques? No, es solo contra ese. Pero no, perdón, si no lo he roto, quiero volver a pegarle con mi segundo ataque. Sí. ¿En el segundo ataque también tengo ventaja o solo en el primer ataque que le haga? Juraría que es solo en el primer ataque. Creo que... ¿Qué me digas? Solo en... Hazle también con ventaja. Sí, total, se va a morir igual. A ver, pues... De hecho, es muy probable que la acción esta me la esté inventando, también te digo, ¿eh? ¿Es un 20 a darle? ¿Un qué? ¿Un 20 a darle? Sí, sí. Y son... Hombre, por fin el dado de 12 ha sacado algo más de un 3. Son 9 de daño con la lanzadora. Vale, le terminas de destruir y queda caído en el suelo. Ahora os hacéis a la idea de por qué hay tantos esqueletos despartigados por ahí. Ahora hay más en el suelo. Vale. Ese es mi turno. ¿Algo más? Ese es tu turno. Le toca a Miaui. Vale, pues lo primero que voy a hacer es moverme en plan... ¿Recordáis la escena hasta del Señor de los Anillos en las que Legolas se sube al olifante y desciende por un colmillo? Pues va a hacer lo mismo. En plan, y se va a plantar delante de esos dos esqueletos. Nice. Después de subir por encima de Bonnie y saludar a Drop. ¡Perdón! ¡Se pide permiso primero! Con sentimiento siempre, chicos. Y pego. Venga, va. Al 15. 15 le da. 12 de daño. Ese estaba ya. No, ese no estaba dañado. Sí. No, este no. 12 de daño. Está a punto de estar en la mierda. Está que se cae, pero está todavía. Pues un 23. Que le da. Solo tiene un punto de daño, o sea que le turbodestruyes. Muy bien. Pues con la bonus le pego al de al lado. Vale. Le turbodestruyes. Johnson, la turbodestrucción. Muy bien. ¿Un 14 le da? Sí. Vale. Ese ya estaba medio tocado. 11 de daño. Y le termino de destruir. Papá. Como una batidora. Estás ahí. Papá, papá. Papá. Muy bien. ¿Algo más? No. Bueno, sí, vale. me muevo hacia el otro. Hacia aquí. Ok. Ahí. Julián. Habíamos dicho que lo de los cubos era delante de ti, ¿no? Thunderwave en específico, no sé si sí, algún otro... Sí, Thunderwave. O sea, en plan, si yo me pongo aquí, luego el cubo es a partir de aquí, o sea, a Hades no le da. Efectivamente. ¿Ni a Bonnie? Tienes que estar ahí metida un poco, pero te quitaría todo el movimiento, no te podrías mover más porque has tenido que utilizar tu movimiento para hacer aparta un poco, pero vale, puedes estar ahí. Okay.
Ok. Vale, pues... Estás en una posición bastante incómoda, casi debajo de las piernas de la cerda gigante. Solo te digo eso, ¿eh? En peores plazas he toreado. Vale. Venga, va, que hace mucho que no canto. Dale, dale. Lo he leído todo para ver si no... Se puede hacer, ¿verdad? ¿Puedo hacerlo, no? María, ¿puedo hacerlo? Confirmo. Confirmamos. Venga, va, confirmamos. Confirmamos. Les miro y les digo... espera, que hago las notas porque si no, no va. Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola de trueno y de caricias. De espuma blanca y rumor de caracolas. Como una ola y pff, sale ahí. Cada vez canto más bajito porque cada vez es más tarde. Cada vez los padres están más dormidos. Es tarde, pero ya estamos terminando, chicos. Tengo que hacer tirada salvación de... De constitución. ¿Qué tengo que superar? 17. Uno de ellos lo salva, el otro no. ¿Cuánto de daño...? Vale, pues el que no... ¿7? Es un poco en la mierda, o sea que... El que no, el que... O sea, perdona, el que la salva. ¿7? No, o sea, tienes que tirar una vez. Y vale, pues entonces uno, 17. ¿15? Y el otro, vale. y el otro 7. Y el ambos que no lo ha superado, pues... Ambos pues... salen volando. Y se destruyen. Las matemáticas. Porque estaban ya bastante destrozados. Solo queda el que veis saliendo del último caldero, que tiene la vista puesta en Miaui. ¿Quieres hacer alguna cosa más, Julián? ¿Julián? Cargando. No. Vale. Se había desplazado. No, estaba leyendo muy concentrada. No. No, vale. Hades. Que no me siento nada identificada con Julián, entonces. Me vado. Lo mismo de antes. Vuelvo a coger parte del. Agarrarme parte del muro. Y se lanza contra el último. El muro es un comité ejecutivo de gente y van lanzando críticas. Es una inspección. 17 le da. Y le hace 17 puntos de daño. Y le turbodestruyes. Veis cómo está saliendo y cuando va a poner el pie para salir del suelo hace contra la pared. Esperáis unos segundos. Y parece que no salen más esqueletos de la sala. ¿El escudo se sigue moviendo? El escudo de vez en cuando hace así. Inofensivo, vale. Hostia, se me había ¡resuelto! Había que dar la vuelta. ¿Tú crees? Antes de que se vaya la Cecilia, va a curar a Hades... Madre mía, Satisfyer llamado a Cecilia. Sí. Y creo que con eso ya son todas las cosas. Vale. ¿Cuánto le curas? Bueno, mientras le está curando, eso habéis acabado con... Está todo el suelo lleno de trocitos de esqueletos. Y volvéis a estar en la sala... prácticamente igual que como estabais al principio, con más esqueletos por el suelo, todavía sin saber si hay una salida de aquí que hayáis podido ver, y una tumba y un cofre, y creo que lo vamos a dejar por hoy, porque estáis todos vivos con bastante menos hechizos y esas cosas, pero estamos hacia bastante que... No, ¿Puedo? Para Cecilia no hagas esto. ¿Qué tienes? No. Dos Cecilias. ¡Bravo! Y habéis conseguido sobrevivir todos una sesión más, pero veremos a ver qué es lo que hacéis en la siguiente. Creo que por ahora lo vamos a dejar. Espero que lo hayáis pasado bien.
Y nos vemos en la siguiente sesión. Peñero nos ha dado. Adiós, chicos. ¡Saludad! ¡Chao!